Ay, pues menos mal que me habéis pillado despierto. Bueno, yo soy Quiquillo, llevo aquí en Madrid ya como 5 años, vine de Almería y me fui el primer año al Corcón, ya viví la vida independizado y ya luego me vine para acá, para este piso, porque yo vivía enamorado de Madrid, del centro, y al Corcón es como si estuviera en Almería realmente. Eso de cocinar solo, poner la lavadora, yo no tenía ni idea, claro, mi madre me lo hacía todo. Mirad qué perchero más bonito que me he hecho aquí, en plan le puse como clavillos, ¿sabéis? Esto es muy bonito, que espero que esto no lo vea la casera, porque como lo vea va a echar una bronca que flipa. Y bueno, gente, venid por aquí, yo enseño el resto de piso. No hay luz, o sea que ni lo intentes dar, porque no funciona, menos mal que te has traído el foquito ese. Ahí estamos, muy bien esa. Y aquí está la cocina y aquí está el baño. Un poco tétrico esto, ¿sabéis? Los pisos antiguos estos de Madrid, pues lo que tienen. El váter fue un poco horrible, la verdad, para que no nos vamos a engañar, porque esto es que... Yo digo que cuesta concentrarse aquí, ¿sabéis? Porque esto te choca las piernas y para cagar, pues no. La verdad que esto es muy complicado, pero bueno. Luego aquí tenemos mi estantería, está un poco sucia, así que se enfoca mucho. Esto es nuestro calentador, que le damos un uso que flipa en invierno porque es que es para morirse aquí del frío. Aquí el agua fría es agua congelada, no es como en Almería. El agua fría en Almería es agua fresquilla, pero aquí es helada. Horrible. La cisterna esta es la típica que arriba está abierta, que tiene una cadenilla aquí. Y un día empezó a salir agua, 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 se ve que por la noche. Y salió mi compañera de piso y de repente empezó a andar por ahí descalza y empapado todo, pero rollo así, ¿sabéis? Y al de abajo le estaba lloviendo. Vamos a acercarnos ahora a la cocina, yo enseño la cocina si queréis. Yo creo que la cocina y el baño es como una prolongación del pasillo, que no sabían qué hacer ya con tanto pasillo. Y dicen, pues vamos a hacer una cocina y un baño. Esto está roto, si lo abres, tenemos miedo de que algún día se nos caiga encima, la verdad. Una máquina de esto, una licuadora para hacer zumitos detox. Detox, los sabores. Buenísimo, tío. En verdad soy de cocinar, pero soy de cocinar para más de uno. Eso de cocinar para uno como que es muy coñazo y cuesta bastante. Luego aquí tenemos un reloj también, que la gente siempre me dice que es un reloj para andaluces, porque solo tiene a partir de las 12 y claro, la hora en la que nos despertamos. La gente es muy graciosa. Y yo, cabrones. Está limpio porque lo limpió mi compañera de piso el otro día, pero este frigo no lo uso yo y de normal suele estar sucio. Y aquí tenemos como el calendario de las tareillas, que nos dividimos pasillo, baño, cocina y basura. Pero está caducado, como podéis ver. Y luego tengo mis proteínas, que no las he usado casi. Y ya está, gente. Si queréis, vamos para mi cuarto y enseño el cuarto. Cuidado con el cubo de la fregona porque te mata. Y este es mi cuarto, gente. Es mi zona, pues mi zona top, mi zona preferida. Si queréis, os puedo enseñar este mapa tan precioso. Lo he hecho ya a mano, que coste que soy un artista. Y me ha costado mi horica esto, no te creas, ¿eh? Que me costó bastante hacerlo. No sé, es bonito, ¿no? Es curioso. Tengo una colección de sellos, que esto es algo un poco friki, pero desde que era niño empecé a coleccionar sellos. Y tengo sellos pues de todos lados. Mira, de Cuba, de Senegal. Mira, este premio que lo gané en Almería, un premio a comunicación, porque ya sabéis que soy de Almería y yo de Almería vivo enamorado y Almería vive menos, pero también un poquillo enamorada de mí. Y esto ya es como mi zona escritorio, donde edito, estudio, supermarco de Instagram, porque yo soy Kiki Diablo. Follow me. Lo voy a dejar aquí abajo porque me he cargado el clavo. Yo me leí un libro que se llama El método de Marie Kondo. Como que el libro ese fue un antes y un después en mi vida. Y ahora pues como que me he unido a la secta de Marie Kondo, que suena un poco mal, la verdad, el nombre un poco extraño. Y claro, tengo todo súper ordenado. Y entonces tú cuando sacas una prenda es como que tienes su lugar, ¿sabéis? Y luego se queda el espacio, simplemente coges y lo metes. ¿Así? Y la acaricias, porque cada objeto tiene energía. Ya, lo sé, parece que estoy loco. Yo cuando me leía el libro digo, ¡qué gilipollez! Y aquí tengo pues en plan... Por los medicamentos y poca cosa más. Camisas, pantalones. Lo típico. Y una neverita. Esto es algo que llama mucho la atención porque tengo una neverita en mi cuarto y una cafetera, porque yo sin café no soy persona. Y en la nevera, pues sobre todo la uso para cerveza. Y yo en mi cuarto, pues tengo que tener una cama y un sofá. La cama para dormir y el sofá para dormir más, porque soy andaluz y para la siesta y todo eso, pues la hostia. Esto lo he hecho yo para quitar la luz, porque yo si me entro en rayos de la luz no me puedo dormir. Y como podéis ver. Va a ser mejor que encienda el foco porque no se va a ver nada. Un búnker. Y aquí hay una cosa muy fuerte que con esto vaya a flipar. Porque yo si me entra luz no puedo dormir. Pero luego para despertarme me tiene que entrar luz porque si no, por muchas alarmas que me ponga, me cuesta mucho despertarme. Entonces tengo una cuerdecilla aquí. O sea, esto es bastante friki entre la colección de sellos y lo otro, pues un poco... Está un poco loco, pero yo ya esto lo dejo aquí así. Entonces me tumbo y yo estoy así. Entonces de repente me suena la alarma. ¿Y qué hago? Pues tiro y se abre y me entra la luz y ya me despierto con alegría porque el sol, ya sabéis todos, que da alegría. ¿Y eso? ¿Qué os parece? Es un invento bastante apañado, ¿eh? Yo lo de independizarme lo tuve muy fácil,
siempre he sabido adaptarme muy bien, porque además, bueno, esto yo creo que es un poco enrollarse, pero mis padres estaban separados, que yo siempre he sido feliz, y como iba cambiando de casa a un lado a otro, pues siempre al final te acostumbras un poco a eso. Sí que es cierto que el primer año pues cuesta un poco más, porque eso de hacer la comida, hacer la cola, pero no sé, al final pues eso, maduras, que es un poco lo que se trata la vida y merece la pena. Te invito a que le des me gusta al vídeo, te invito a que comentes si te ha gustado mi casa y si te gusta dormir. Suscríbete al canal de Osomnes TV, suscríbete a mi canal también, que te veo venir. Bueno, gente, pues ha sido un placer teneros en mi casa. No sé si habéis visto esta puerta, pero mola bastante. Vale, que un besico para todos y que os suscribáis al canal de Osomnes TV. Y al mío también, por supuesto, Kikillo Vlog. Vale, adiós.